Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en un recorrido por el proyecto vial más importante del país. Hoy nuestro recorrido comienza en el corregimiento de Besote, ubicado en la Gloria Cesar. Después viajamos hacia la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra y continuamos nuestro viaje hacia el sur, pasando por San Martín, San Alberto en el Cesar, hasta llegar a Sabana de Torres en Santander. Continuamos descendiendo por la Ruta del Sol Sector 2 hasta finalizar nuestro recorrido en Cimitarra, Santander. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro-taller o ambulancia, comunicándose a la línea nacional 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Sinceramente, yo nunca imaginé que me iban a dar este negocio de consor y lo di gracias. Las comunidades pidieron, solicitaron que se celebrara la audiencia pública. Nuestro objetivo es propiciar un espacio de seguridad vial por medio del cual se pretenda sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la importancia de crear hábitos seguros y cómodos en relación con el uso de la vía. Es muy importante que previo al desplazamiento verifique muy bien el estado de los vehículos. Descansen lo suficiente antes de iniciar el viaje. Nuestro punto de salida es en Besote Cesar, un corregimiento que pertenece al municipio de La Gloria y cuenta con una quebrada que hace parte de las fuentes hidrográficas que confluyen en el río Magdalena. El programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol le ayuda a las personas de la zona de influencia del proyecto vial a diseñar, implementar y consolidar sus proyectos productivos. Marinelcy Chinchilla es una nueva beneficiaria de este programa. Marinelcy Chinchilla es una de las personas beneficiadas con el programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Ella dejó atrás su antiguo trabajo de vendedora informal de fruta en el Resalto de Besote, en el municipio de La Gloria Cesar. Y hoy tiene su propia tienda de víveres. Cuando ellos llegaron y no, que le vamos a, la vamos a sacar de acá, porque nosotros necesitamos para hacer la sobrecastada y que aquí ya no se va a estar esto, entonces nosotros dijimos que sí. Marinelcy estuvo 13 años dedicada a este duro trabajo, en el que debía estar todo el día en la carretera exponiendo su vida. Peligrando la vida, uno sabía, había uno que uno salía de aquí y no sabía si volvía o no volvía, porque peligroso, esperando, pidiéndole a Dios que no le pasara nada. Pues a mí me tocaba con el niño pequeñito, me tocaba llevármelo porque no tenía quien me lo cuidara. El programa Iniciativas le brindó la oportunidad de tener su propio negocio. De ahí se empezó a hacer lo que es el estudio de mercado y todo esto para garantizar de que ella sí, en el sitio donde pudieran poner el negocio, pues tuviera su rentabilidad. A las personas beneficiadas se les apoya en la creación de un negocio y se les acompaña en su nueva actividad. Nosotros los ayudamos en todo lo que es publicidad,
legalidad de la tienda, todo el surtido, los materiales como estantes, congelador, vitrinas, verduleros. Amigos y clientes hablan del nuevo negocio de Marinel y Chinchilla y de los beneficios que ahora tienen. Está bien porque ya tiene el pan de cada día en su casa, ya no tiene que estar pensando de que va a tener un riesgo, de que sí, ya los niños lo que necesiten, pues ya lo hay en la casa. Proyectos productivos como esta tienda se desarrollan a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2 para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables que derivaban su sustento de la antigua carretera. Dejamos La Gloria y nos dirigimos hacia los municipios que comprenden la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, una obra que busca interconectar al norte de Santander con el sur del Cesar y a su vez con el río Magdalena. La concesionaria Ruta del Sol y Consol hicieron presencia en la audiencia ambiental que desarrolló la ANLA, donde se habló de la licencia ambiental para la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública ambiental en el Coliseo de la Institución Educativa Rafael Salazar de Gamarra, Cesar. Durante la jornada se trataron varios temas. Nosotros, por medio de las socializaciones, ya habíamos puesto a disposición de las diferentes comunidades beneficiarias del proyecto todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Sin embargo, las comunidades solicitaron que se celebrara la audiencia pública. En la reunión se evidenció la participación activa de figuras públicas y de la comunidad, con preguntas que despejaron sus dudas acerca del proyecto vial. En épocas pasadas, normalmente a veces no les han cumplido los concesionarios o las empresas que han hecho los trabajos, sobre todo con algunos aspectos que para ellos son importantes y relevantes. Entonces, más que aclarar algunas cosas, de pronto es ellos la expresar realmente la preocupación hacia el futuro. La comunidad opinó sobre esta jornada. Por parte del concesionario se aclararon ciertas dudas al respecto sobre temas de no intervención a la ciénaga, que se va a intervenir la ciénaga lo menos posible. Me parece bien porque ellos hablaban de que por cada tala de árbol se daban 10 árboles en compensación, por donde fuera a afectar la vía. Hablaban también en la parte de los campamentos que era una compensación de 1 a 3. Se cumple así el proceso de licenciamiento ambiental de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, con la participación de la comunidad y de las entidades competentes. Los estudiantes de la institución educativa Rafael Salazar de Gamarra realizaron una exposición fotográfica con un tema ambiental, poniendo en práctica lo que aprendieron en las capacitaciones de fotografía. El trabajo expuesto fue realizado por los estudiantes de la institución educativa Rafael Salazar del municipio de Gamarra, quienes participaron en la capacitación de fotografía desarrollada por la concesionaria Ruta del Sol. Estas actividades se realizan con el fin de hacer más incluyente el proyecto vial. La idea principal es que los niños se conviertan en los reporteritos de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y que ellos desde su perspectiva puedan mostrar o nos puedan dar a conocer lo que están sintiendo sus comunidades y lo que está pasando dentro de las instituciones educativas. Las fotografías fueron un reflejo de lo aprendido en la capacitación. Los estudiantes eligieron como tema principal la fauna y la flora de su región. La metodología utilizada fue una metodología totalmente práctica. Los niños hacían las imágenes y pues la idea principal era que los niños observaran el trabajo que se había realizado durante todo el tiempo de las capacitaciones. Estudiantes y funcionarios del plantel educativo destacaron la importancia de la actividad. Con esta herramienta que nos ha dado la concesionaria Ruta del Sol, podemos tener una comunicación más directa con nuestros estudiantes, podemos darles a ellos un perfil ocupacional, toda vez que en lo que hace referencia a la parte de periodismo y fotografía. Esto nos ayuda a que tengamos un conocimiento sobre la fotografía y
saber el uso de las cámaras, y ese es realmente para nosotros los estudiantes que estamos en un camino emprendedor, es muy bueno para nosotros, ya que tener ese conocimiento más adelante nos va a poder servir. La concesionaria Ruta del Sol se preocupa por estimular las habilidades y las aptitudes de los estudiantes de la zona de influencia de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. Se socializó con la comunidad la licencia ambiental para la variante La Gómez en Sabana de Torres, en Santander, y la concesionaria Ruta del Sol realizó la tercera campaña de movilidad segura en Cimitarra, Santander. Ya regresamos. Dejamos la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y continuamos nuestro viaje hacia el sur. Entramos al departamento de Santander y nos detenemos en Sabana de Torres, un importante municipio que produce petróleo y posee extensos cultivos de palma africana. La concesionaria Ruta del Sol y Consol, de la mano de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, realizaron una reunión con los habitantes de la vereda La Gómez con el fin de socializar los temas de la variante. Diferentes aspectos relacionados con la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para la construcción de la variante de la vereda La Gómez en Sabana de Torres se trataron en una reunión desarrollada en este municipio santandereano. Estuvimos compartiendo con ellos todas las actividades y todos los requerimientos que la licencia establece en cuanto a aprobación del diseño vial, es decir, el diseño de la doble calzada, como va a ser desarrollado, cuál fue desde la alternativa que se tomó, que fue la alternativa centro, cuáles son las soluciones de movilidad que van a tener los habitantes del sector. También se trataron temas como el plan de manejo ambiental y se dieron a conocer los programas de plan social básico que benefician a la comunidad. Se compartió con la comunidad los programas que están incorporados dentro del contrato de concesión vial, en los cuales se atiende también las realidades de aquellas personas que en grado de vulnerabilidad sean afectadas desde el punto de vista de necesidad de trasladarse porque su vivienda se requiere dentro de las áreas para desarrollar el proyecto. En la reunión se evidenció la participación activa de la comunidad, que despejó sus dudas con respecto a la construcción de la variante. Eso trae desarrollo porque nosotros nos vamos a desplazar ya por vías muy buenas, o sea, inclusive aquí, gracias a Dios, estamos en un sector muy, estamos en el corazón de Santander. Bueno, la Ruta del Sol pues vino a hacer la socialización y para decirnos por dónde va la doble calzada, los temas de que la arbolización, de los retornos. Informando y socializando con las comunidades, todas las decisiones y actividades que tienen que ver con la obra, continúa construyéndose la Ruta del Sol Sector 2, el proyecto vial más importante de Colombia. Nos despedimos de Sabana de Torres, pero no del departamento de Santander. Viajamos unos kilómetros hacia el sur para llegar a Cimitarra, un municipio que basa su economía principalmente de la ganadería, el cultivo de caucho, cacao y el campo comercial de productos y servicios. Cimitarra, Santander fue el municipio escogido para realizar la tercera feria de movilidad segura que realiza anualmente la concesionaria Ruta del Sol. Con el interés de unir esfuerzos para la formación y el aprendizaje de los jóvenes de los grados 10 y 11 de los municipios de Cimitarra con respecto a las buenas prácticas que deben implementar a la hora de transitar por el corredor vial, se organizó la tercera Feria de Movilidad Segura. Nuestro objetivo es propiciar un espacio de seguridad vial
por medio del cual se pretenda sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la importancia de crear hábitos seguros y cómodos en relación con el uso de la vía. Asistieron más de 500 estudiantes, quienes fueron los beneficiados con esta feria, que en línea con las campañas de movilidad segura que realiza la concesionaria, resaltó como mensaje principal alejarse de los malos comportamientos en la vía. La intención es desarrollar una obra de teatro, un sketch teatral por medio del cual un personaje llamado Imprudencio al Piso es quien se encarga de sensibilizar a los chicos sobre la importancia de no conducir en estado de embriaguez. Como parte de esta actividad, se organizó un foro informativo relacionado con las normas de tránsito y la prevención de accidentes, entre otros aspectos. Los docentes y los estudiantes opinaron sobre la actividad. Tenemos el problema que ellos piensan que conducir solo es saber manipular un vehículo. Entonces es importante que ellos conozcan normas para así evitar accidentes que les pueden traer grandes consecuencias en sus vidas. Pues en general a mí me enseñó que tengo que tener más cuidado con las normas de tránsito, las señales de tránsito y aprender a utilizar los elementos de protección vial. Hemos visto bastantes secciones donde nos explican cosas muy básicas, pero que lamentablemente nosotros los jóvenes no tenemos en cuenta a la hora de salir a la calle en nuestros vehículos. Cerca de 2.700 estudiantes del tramo sur se han beneficiado con las tres versiones de la Feria de la Movilidad Segura realizadas, dos en Puerto Boyacá y una en Cimitarra, Santander. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. Alcaldes y funcionarios públicos de las administraciones locales resaltan los beneficios de la Ruta del Sol Sector 2 y conozcan las recomendaciones viales y los servicios en la vía que presta la concesionaria Ruta del Sol en esta temporada decembrina. Ya regresamos. Los municipios aledaños a la Ruta del Sol Sector 2 no solo se benefician con la construcción de la doble calzada, también se benefician con turismo, con más empleo y con los programas sociales que desarrolla la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Construir una nueva carretera con las especificaciones y condiciones necesarias para que Colombia pueda ser un país competitivo implica progreso y desarrollo para todos, especialmente para los habitantes de los municipios aledaños al proyecto vial. Especialmente, digamos que esta región, porque la Ruta del Sol pues, ha generado muchísimo trabajo, muchísimo empleo y también ha implementado unos proyectos productivos a las comunidades por donde ha ido construyendo la vía. Uno de los aspectos más importantes en la construcción del proyecto vial es el desarrollo del Plan Social Básico con sus programas, iniciativas, vecinos, movilidad segura, comunicar, rehabilitar y atención al usuario que benefician a la comunidad. Tú sabes que cuando se implementa un proceso, naturalmente en la implementación de este hay que vincular a la comunidad. Y me parece magnífico ver que la vía Ruta del Sol haya tenido la oportunidad de hacer una buena socialización respecto a este desarrollo. Aguachica es uno de los municipios que se ha beneficiado con la construcción del proyecto vial. Ha habido mucho empleo y nos han llegado muchas empresas a radicarse en Aguachica a raíz de la doble calzada que nos está dando en este momento el Gobierno Nacional. Felicitaciones para el Gobierno Nacional y para la Ruta del Sol. Por los múltiples beneficios que genera la construcción de estos 610 kilómetros, es que decimos que la Ruta del Sol Sector 2 es una ruta de oportunidades. Los usuarios que se desplazan por la Ruta del Sol Sector 2 en esta temporada decembrina cuentan con servicios en la vía que hacen su viaje más cómodo y seguro. Viajar en familia a final de año es una de las tradiciones más arraigadas entre los colombianos. Disfrutar de los paisajes que nos brinda nuestro país, transitar por las carreteras conociendo bellos parajes y compartir en familia algunos días de descanso es un plan que todos han experimentado alguna vez y quieren repetir en la temporada decembrina.
Para que su viaje sea cómodo, seguro y placentero, debe acatar estas recomendaciones. Es muy importante que previo al desplazamiento verifique muy bien el estado de los vehículos, descansen lo suficiente antes de iniciar el viaje, siempre presente la precaución, no correr riesgos, no llevar afán, ¿sí? Es importante que no hagan maniobras peligrosas. Previo a su viaje, consulte el estado de la vía para evitar que los contratiempos retrasen y dificulten sus anheladas vacaciones. Hágalo a través de la APP concesionaria Ruta del Sol. Y cuando uno tiene algún percance, pues bueno, la pregunta es ¿dónde estoy? Pues la aplicación con el uso del GPS permite identificar y está diseñada para identificar en nomenclatura nuestra, en qué PR y qué ruta se encuentra para poder brindar un mejor servicio. Recuerde que la concesionaria Ruta del Sol le ofrece servicios gratuitos de inspección vial, carro-taller, grúa y ambulancia. Nuestra operación es continua, 24 horas al día. Para ello canalizamos todas las llamadas de atención a los usuarios a través del Centro de Control de Operaciones, que está disponible también 24 horas. Es importante que los usuarios que transitan por la Ruta del Sol Sector 2 eviten el microsueño. Si usted tiene síntomas como pestañeo constante, dificultad de mantener la cabeza erguida y visibilidad borrosa, deténgase y tome un descanso para continuar su viaje. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Lizeth Báez y los espero en nuestra próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2 para conocer más sobre los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y las historias que se tejen a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades.